paramos, no paramos de contarles temas de actualidad, de acercarles más Canarias a todas las islas, a todos los isleños. Y hoy nos acompaña Pili, un invitado que está justo de actualidad, para un tema que está de actualidad. Totalmente de actualidad y que lo vemos en todos los medios de comunicación en primera plana. Oye, es que el campo está en pie de guerra. Hace como cosa de un mes, los agricultores y ganaderos comenzaron a salir a las calles de España para exigir que su situación mejore. Pocos días después, las principales patronales se unieron también a ellos. En Canarias han comenzado también las movilizaciones. Y queremos conocer qué es lo que pasa realmente con el campo y lo vamos a hacer con Teo Hernando, que ya está aquí con nosotros, secretario general de ASAGA Canarias. Bienvenido al programa de Manuel Artiles. Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Teo, muchísimas gracias por venir. Como Pili ha descrito, ha habido un levantamiento en toda España y en toda Europa, pero nos faltan elementos para entender desde Canarias, desde nuestra tierra, por qué está pasando esto. ¿Por qué ustedes han sacado los tractores, los camiones, los agricultores se han lanzado a la calle? ¿Por qué? Bueno, la reivindicación principal que están llevando a la calle todos los agricultores y ganaderos de Europa y también, por supuesto, de España y de Canarias, la principal es la competencia desleal que realizan los países terceros, o sea, los que están fuera de la Unión Europea y que inundan el mercado europeo con esos productos alimenticios que están producidos de una manera totalmente diferente y que no cumple con ninguna de las normativas que sí se nos aplica a los productores europeos y que, por lo tanto, nos hacen menos competitivos, ¿no? Y todo este programa está dentro del Pacto Verde, que se llama, que es una estrategia de la Unión Europea que hasta está fijando a 2030 en adelante reducir la contaminación, y eso lo entendemos todos. Y dentro de ese programa está la estrategia de la granja a la mesa. Esta estrategia lo que lleva a los productores a reducir el uso de productos fitosanitarios, el uso de plaguicidas y de herbicidas, y también en la reducción de los fertilizantes de síntesis, ¿no?, para utilizar más materia orgánica. Hasta ahí todos de acuerdo. ¿Cuál es el objetivo principal? Evidentemente, también reducir la contaminación que pueda producir el sector agrario, pero principalmente la seguridad alimentaria de los ciudadanos europeos, de todos los que comemos a diario, hombres, mujeres, niños, que comemos a diario esos alimentos en nuestras casas, ¿no? Si el objetivo principal de reducir esas materias activas que pueden causar cáncer, infertilidad, deformaciones, etcétera, etcétera, y se está demostrando que muchas de esas materias activas son muy peligrosas para la salud humana y de hecho se van desautorizando, se van retirando del mercado, no se pueden utilizar en Europa desde hace 15 años, esto no es nuevo. ¿Por qué a esos productos que vienen de terceros países y cercanos como Marruecos, Turquía, Egipto o también Latinoamérica no se les exige lo mismo? Oye, Teo, a mí me gusta ir con ejemplos de cara a nuestra gente. A ver, cuando nosotros compramos un melón, una sandía, cuando compramos cualquier producto que viene de fuera, ¿en qué condiciones puede estarnos llegando? Bueno, podemos distinguir dos condiciones. Primero, del ámbito medioambiental, como te venía diciendo, el uso de esos productos fitosanitarios, que aquí están prohibidos porque se han demostrado que son peligrosos, en esos terceros países se siguen aplicando. Y además, o sea, lo que está prohibido aquí se sigue aplicando en estos países como Marruecos. Por ejemplo, las famosas sandías, que son riquísimas, de Marruecos, pero... Sí. Por ejemplo, ¿qué tratamiento tiene? Pues tratamientos de plaguicidas de amplio espectro, cuando aquí ya se tienen que utilizar selectivos, es decir, si quiero matar los pulgones, que sea solo para los pulgones y no para toda la fauna. Pues eso se sigue aplicando en estos países. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil matarlo. Pero ¿y si Marruecos tiene acuerdos con Europa y con España? O sea... Sí. Y precisamente con esos acuerdos es con lo que hunde al mercado español y el europeo, ¿no? A nosotros nos arrasó el tomate Marruecos. ¿Te acuerdas? Es verdad. Teníamos un potencial que venía, cuando yo estaba estudiando la carrera, venían los israelitas a ver las producciones de tomate hidropónico que teníamos en Tenerife, porque éramos la vanguardia mundial. Y Marruecos nos arrasó. ¿Por qué? Porque el salario que tienen en Marruecos, el salario mínimo, es de 180 euros. Entonces, muchas empresas europeas, incluso españolas, se van a Marruecos a producir porque es más barato, no porque produzcan mejor. Y porque se les permite utilizar productos fitosanitarios que aquí están prohibidos y allí no. Y por lo tanto, allí es mucho más fácil producir y evidentemente más barato. Lo que nosotros estamos pidiendo desde todas las organizaciones agrarias a nivel europeo es, si lo que estamos hablando es de la seguridad de los ciudadanos a la hora de comer, que se exija lo mismo.
Lo mismo, estamos poniendo los mismos alimentos sobre los platos. Por lo tanto, lo lógico y lo que entiende todo el mundo es, si a mí me prohíbes una sustancia activa y además en Europa abanderamos el bienestar social y sociolaboral, en el que las condiciones de vida, los salarios mínimos, ¿no?, que sean honestos, que la gente tenga educación. Y de esa misma honestidad a los países a los que tú le estás dejando entrar el producto, y así equilibramos ese nivel de solidaridad entre países, ¿no? Sí, porque no entiendo, si no es aprovecharse de la miseria de un tercero. Eso es. Es que yo como usuaria que no me pongo en el otro lado de la que consume, en realidad, ¿qué es la cadena que falla ahí como para que yo cuando vaya al mercado igual pueda consumir una sandía que ha sido cultivada en la península a una sandía que viene de Marruecos? Yo lo desconozco totalmente. ¿Quién es la persona encargada o el estamento encargado de decir esto por aquí puede pasar y esto no puede pasar? Porque parece un poco un albedrío esto. Bueno, justo cuando iniciamos las movilizaciones en toda Europa, justo se estaba negociando en Bruselas los acuerdos comerciales con Mercosur, que engloba los países de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador y creo que también Brasil. Sí. Bueno, ¿cómo es posible que los agricultores estén diciendo, señores de Bruselas, pongan normativas en las aduanas para que por lo menos podamos competir con las mismas reglas? Eso. Y sin embargo están por detrás, llegando a acuerdos, cuando se acuerdan el ministro Garzón, el ministro de Consumo que teníamos en España, que decía, no, hay que consumir menos carne porque chiquita flor. Para el medio ambiente. Bueno, para el medio ambiente, porque en Brasil, precisamente, están esquilmando el Amazonas para producir pastos y para plantar soja, para producir esos pollos que nos vienen a Europa. Y esos son los acuerdos a los que está llegando Bruselas. Entonces, a los europeos nos criminalizan diciendo que somos los causantes de todos los males, pero lo abres la puerta comercial a países sin ponerles una barrera diciendo, mire, señores, ¿usted quiere entrar productos a Europa? Estas son las normas. Claro. Porque en Europa pensamos así y defendemos el bienestar social y el bienestar del medio, y la protección medioambiental. Si usted en su país no aplica estas normativas, no entra a producto. Oye, eso Teo, es lo que tendría que pasar. ¿Por qué es importante que la sociedad canaria respalde esta movilización del sector agrario y ganadero? ¿Por qué? Bueno, principalmente porque si no apoyamos a los agricultores y ganaderos en esta lucha, nos quedan 5 o 10 años de agricultura en Canarias. 5 o 10 años. Ya nos jodieron el tomate, lo acabas de contar, sí. Nos jodieron el tomate. El plátano cada vez está más lastrado por la competencia con la banana latinoamericana y las bananas que se producen en países africanos. Date cuenta, los países africanos entran a Europa, a España, el plátano sin arancel, cero arancel. O sea, ya es un producto muy barato de por sí porque los salarios son ridículos. Entran encima a España sin aranceles. Y los productos latinoamericanos como el plátano, se han descrestado los aranceles por esa presión de las multinacionales, porque no hay que olvidar que detrás de todo esto hay grandes empresas multinacionales con oficina en Bruselas, esos lobbies, que hacen presión en Bruselas directamente y han descrestado el arancel de la banana latinoamericana de 200 euros a 75 euros que está actualmente, para que sea más barata aún y para desbancar ya definitivamente el plátano canario, que es el producto bandera de nuestra región. ¿Por qué hay que defender y por qué pedimos que los ciudadanos se sumen a todo esto? Primero, porque es la alimentación y la alimentación que le vamos a dejar a nuestros hijos, y luego porque esto es un patrimonio cultural que tenemos en Canarias. En Canarias no solo es qué bonitas son las playas, tenemos paisajes agrarios como la Hería de Lanzarote, como las plataneras, como los bancales, como las zonas de pumita, de tierras blancas, de las zonas de Vilaflor que son de papas, esas medianías tradicionales. Todo eso se va a perder y se va a perder precisamente porque los jóvenes no ven atractivo entrar en el sector agrario con todas estas competencias, ¿no? Ahora mismo el 70% de los productores tiene más de 55 años. Por lo tanto, si no revertimos esto, creamos una planificación, una estrategia en la que sobre todo los hoteles tiren más de producto local y así los jóvenes digan, aquí hay negocio, esto se va a acabar en 10 años. Teo, yo tuve la oportunidad, junto con Pili, de vivir muy de cerca la manifestación de los tractores, de los ganaderos, de los agricultores aquí en Gran Canaria, que fue un éxito, y posteriormente ver la de Tenerife. Pero uno se pregunta, si ya en la península llevan como un mes en Europa lanzándose al ruedo, ¿por qué nosotros hemos ido un poquito con más resaca?
más atrás. Sí, bueno, nosotros nos teníamos que adaptar primero a las condiciones de producción que tenemos en Canarias, porque ahora mismo, por ejemplo, los compañeros de la península, nosotros pertenecemos a Saja, los compañeros en península no tienen ninguna cosecha en firme, o sea, no están ahora mismo trabajando a tope, como si tenemos el problema nosotros del plátano, que con estos calores se nos está acortando el ciclo vegetativo, se nos está acumulando, y que por eso tenemos una crisis del precio del plátano, se nos están acumulando las cosechas, y en lugar de estar cosechándolo de 2 semanas, en 2 semanas lo estamos cosechando en una. Estamos manejando 9 millones y medio de kilos de plátano a la semana. Por lo tanto, los empaquetados y las cooperativas están de trabajo hasta arriba. Eso lo primero. Y luego se nos metieron los carnavales de por medio. Y por lo tanto, por cuestiones de seguridad y también no de participación, teníamos que dejar pasar los carnavales porque le decíamos a su delegación del gobierno que nos destinara policías para una manifestación y nos decían, mira, es que por la noche tenemos una fiesta masiva como son los carnavales, no tenemos dispositivos para tanto. Por lo tanto, preferimos que para que saliera bien y como se ha demostrado en Tenerife, para que saliera perfecto, que fuera masiva, que superara todas las expectativas la manifestación, preferimos esperar un poquito, aunque sí, se siguen desarrollando en la península, ahora el 26 fue en Madrid, se siguen desarrollando en distintos puntos, o sea, tampoco llegamos tarde, pero teníamos que jugar con los condicionantes que teníamos. No, y se entienden esos condicionantes, y claro, yo te lo digo porque decía, Dios, esto está pasando en toda España y también a nosotros nos está pasando, conozco muchos casos de agricultores, de ganaderos que están diciendo, oye, tenemos que lanzarlo. Por eso yo agradezco esa aclaración tuya, Teo, porque ahora lo entiendo. Yo y miles de canarios más. Sí, bueno, a nosotros nos llegaron un montón de críticas, ¿no? En la de Tenerife, que encima le hicimos un sábado. ¿Cómo es posible que la hagamos un sábado? Eso tiene que ser a mitad de semana. Digo, bueno, nosotros queríamos planificar una gran tractorada. Una tractorada de vehículos que vinieran desde el norte, con unos puntos de concentración en la Orotava, que luego se juntaran todos en San Benito, en la laguna, para que bajaran todos por la cuesta, y que la verdad que eso salió espectacular, muy bien, matemáticamente muy bien programado en hora, fue precioso de ver, la gente con los pelos de punta, la gente llorando de ver esa tractorada. Si eso lo hacemos entre semana, no hubiera tenido el éxito. Es que no llegamos, porque con el tráfico que tenemos, las colas que tenemos en la autopista, es que no llegamos. Sí, que, y se puede convertir al revés. Yo creo que además hubo ahí algo muy bonito que fue. Primero fue la de aquí, la de Gran Canaria, que fue ver cómo Gran Canaria se levantaba y decía, hasta aquí. Y luego ver que Tenerife tomaba el relevo y decía, paz, continuamos. Y al final, la fotografía a nivel nacional ha sido que, mientras parecía que se apaga la cuestión, Canarias ha hecho paz y ha encendido otra vez la llama. Totalmente, sí. No, y que agradecidísimos de verdad que Teo esté aquí, porque como consumidores, que nos explique de verdad cuál es la situación. Yo quiero que me cuente, Teo, una cosa que nos contó justo en el momento en el que estamos esperando terminar el bloque de publicidad. Sí. En el que, por cierto, aparece plátano de Canarias en nuestra parrilla de programación. Y fíjense, son los plataneros los que, con su publicidad, por ejemplo, en Mírame, nos están ayudando a mantener esta estructura que es privada, que no la sostiene ninguna institución pública. Pero justo cuando estábamos en publicidad, para pasar a esta entrevista, nos estaba contando algo que le contó un compañero suyo de carrera y que a mí me parece, Pili, de verdad, que nos da una fotografía de realmente la magnitud del problema al cual nos estamos enfrentando y que a los canarios nos va mucho en esto. ¿Puedes contarlo, por favor? Sí, bueno, les estaba contando que un compañero de carrera de ingeniería agrícola fue a un país latinoamericano, no voy a decir cuál, para tampoco ofender a nadie. Y entonces, claro, como él comentó que en sus islas, en Canarias, el principal producto cultivo era el plátano, la banana, le llevaron a una explotación bananera en ese país, ¿no? Se pueden imaginar una superficie llana inmensa de cientos de hectáreas. Y claro, él se sorprendió de ver las condiciones que tenían allí, ¿no? Y entendió por qué la banana, cuando llega a España y a Europa, es tan barata. ¿Por qué es tan barata? Bueno, ¿cuáles eran las condiciones? Las condiciones eran chabolas dentro de la propia explotación. O sea, los trabajadores vivían en chabolas con sus familias, con los animales, dentro de la explotación. Por supuesto, hacían sus necesidades dentro de la explotación. Hablamos de niños también. De niños, de perros y de todo. Y luego había una figura, que es lo que a mí más me impactó, una figura que lo llamaban el banderillero. El banderillero era como el responsable de la explotación o como un encargado que se encargaba de, en cada zona de la explotación, estar con una bandera blanca para que una avioneta
pasara por encima de él echando los productos fitosanitarios. Evidentemente esa persona no ha visto jamás, ni la va a ver, ni unas gafas, ni unas mascarillas, ni unas botas, ni absolutamente nada, a pelo. Y nos decían, estas personas son las que más cobran dentro de la explotación, que aún así son sueldos de miseria, porque no llegan a los 35 años. Tienen tanta carga de productos fitosanitarios encima, en el cuerpo, que no llegan a los 35 años, pero ni ellos ni su familia. Dios. Porque esa ropa manchada de productos fitosanitarios va a la misma bolsa que la ropa de sus hijos, sí, sí, y de sus familiares. Por lo tanto, están con una contaminación de productos fitosanitarios en el cuerpo bestial. Esas son las condiciones de muchos de los productos que entran a Europa, compitiendo con producción como, por ejemplo, la canaria, que cumple escrupulosamente todas las normativas medioambientales y sociolaborales. Entonces, evidentemente, si no jugamos con las mismas cartas, es que no podemos competir. Dice, no, es que vas a un lineal en la península y tienes la banana latinoamericana a 1,20 y el plátano de Canarias a 3 euros. Claro, evidentemente, en una situación de inflación a la que tenemos, que todos estamos ahogados, que las familias no llegan a fin de mes, van a lo barato. Digo, pero es que eso es barato. Primero porque se lo están permitiendo, eso y es miserable, a costa de la miseria de muchísimas personas en el planeta. Entonces, señores de Bruselas, que son los que pueden tomar decisiones en este aspecto, basta ya de esta doble moral. De ser los más ecologistas del planeta y los que más se ofenden por cualquier cosa social, pero bien que nos ponemos la bendita a los ojos y dejamos pasar por detrás a todo esto. Es increíble. Empiecen a exigir a estos países terceros que compitan en las mismas condiciones que competimos nosotros. Porque si no, evidentemente, el sector agrario europeo se muere. Teo, ¿cómo podríamos los usuarios ayudar a los agricultores? ¿Qué lo mínimo que podemos hacer? ¿En qué podemos colaborar nosotros? Bueno, mira, nosotros con la pandemia evidentemente pasaron muchas cosas malas, pero también pudimos sacar conclusiones muy buenas. Y la conclusión que se sacó principal es que el consumo de los canarios es el 70% de lo que se produce en Canarias. O sea, los 2 millones y poco de canarios consumimos el 70%. Por lo tanto, más presión al consumidor yo creo que no se le puede hacer. Bien. Haciendo lo correcto. Sí, estamos haciendo lo que hoy está bien. Y cada vez exigimos y estamos más orgullosos de nuestros productos. Donde hay que exigir más es en el turismo y en la restauración, porque el 30% de lo que se produce en Canarias es lo que consume el turismo, pero es que el turismo trae 16 millones de turistas al año. Por lo tanto, hay una descompensación importante. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos de estos negocios de hostelería y de restauración... Claro, tienen centrales de compra extranjeras y les da igual... Es exactamente igual, pero nosotros lo que pedimos es no que haya palos, sino que haya bonificación. Te lo digo porque esto que acaba de apuntar, tan importante, el otro día lo dijo el presidente del gobierno, aquí Fernando Clavijo, dice, nosotros podemos en cierta medida fomentar el consumo local y también solicitarle a los hoteles, que los de aquí mayoritariamente lo hacen, esa implicación, pero claro, las grandes cadenas hoteleras tienen esas centrales de compra. Sí, ¿y qué pasa? Pero poco que los podamos convencer, igual que se montan ferias de Fitur y todo. Sí, sí, se puede montar otro tipo de ferias o de reuniones en el que se les pueda convencer vía bonificación de señores hoteles, ustedes lo hacen bien esto. Ustedes tiran más de producto local, que además evita huellas de carbono. ¿Te premio? De algún tipo fiscal, algún tipo de bonificación, pero tiene que haber una diferenciación entre los hoteles masivos que no hacen nada por el territorio y los que sí hacen por el territorio. Sí, señor, completamente de acuerdo. Ahí aumentará la demanda, porque a poquito que tienen de producto local, aumentarán la demanda de producto canario y la gente se atreverá a producir más. La gente volverá al campo, los jóvenes volverán a invertir en el campo, es decir, aquí sí hay negocio. Porque por muchas subvenciones que nos inventemos del POSEI, por mucho dinero que pidamos a Europa o cualquier organización o administración, es que si tú no haces un producto rentable, si tú no haces una actividad profesional, primero que tenga una buena visión a nivel social, porque ahora prácticamente que dices que plantas papas y te miran mal, o que eres ganadero y dicen, ¿eres ganadero? Entonces, primero hay que cambiar esa visión y volver a dignificar el campo. Y luego... convertirlo en una profesión rentable. Nadie quiere invertir dinero si lo va a perder o si todos son problemas. Si tú quieres abrir una granja o quieres abrir una explotación agrícola y tardas 2 años en que te den una licencia, ¿quién aguanta 2 años para empezar?
Es que es de locura todo esto. Son otras de las reivindicaciones que llevamos a las manifestaciones, ¿no? Simplificar la burocracia. Claro. Es que no puede ser que te estén pasando de un departamento a otro, a otra oficina, venga a otra. Ahora tienes que poner este registro, ahora en este registro. Es que es una locura. Sí, sí, sí. La gente que ya está funcionando ya van con el camino, pero la gente que viene nueva... Se te quitan las ganas. Se te quitan las ganas. Dice, pero es que, mira, me busco un trabajo asalariado y punto final. Entonces vamos a dar facilidades a la gente. Si lo que quieren es producir alimentos, no quieren especular y hacerse un chalet, sí. Que es que esa también es una visión que tiene la gente. Cuidan el territorio, primero. Segundo, producen con calidad, con justicia económica, justicia social, y encima de todo esto son los nuestros, compadre. Y a los nuestros le estamos poniendo 1000 trabas. Fíjate, les voy a dar otro ejemplo, como hice con lo de la banana. Saben el conejo, ¿no? El conejo, un plato típico, conejo salmorejo, plato típico, sobre todo de Tenerife. Han desaparecido las granjas, el 91, el 92% de las granjas de conejos han desaparecido en Canarias. ¿Por qué? Porque no pueden competir. Con los precios, con las medidas ahora de temas de bienestar animal, de temas del uso de antibióticos, temas veterinarios, etc., no pueden competir con lo que viene de fuera. Y hemos perdido el 92% de la producción de conejos de Canarias. ¿Y el conejo que viene de fuera, cómo es? Me refiero en el sentido de que qué cuidado, porque de una sandía, de un melón, de un plátano, ya vemos las condiciones, oye, el ganado o la carne que nos viene de fuera, ¿en qué condiciones nos llega? Bueno, en el caso del conejo, gran parte, por suerte, viene de Europa y de España en concreto, porque somos de los países que consumimos conejo, muchos de los países de alrededor no consumen, ¿no? Pero, por ejemplo, el pollo, que es de las carnes que más se consume, y más en estos momentos con precios caros, viene principalmente de Brasil, de países latinoamericanos, y encima viene subvencionado. Nosotros, dentro del programa POSEI, que es para regiones ultraperiféricas, esas ayudas de Europa, ¿no?, de la PAC, dentro del programa POSEI hay una parte de dinero que es el REA, el régimen específico de abastecimiento. Y el REA es para ayudar a las importaciones, para compensar el transporte de continente a regiones insulares, ¿no? Bueno, pues gracias a ese REA se subvenciona prácticamente todo el pollo congelado y para la industria que viene de Latinoamérica. Y ese pollo viene principalmente de Brasil y en la ganadería de Brasil es la principal causante de la deforestación del Amazonas. Y por ejemplo, los piensos, que son súper exigentes en Europa con los piensos, el pienso de ese ganado o de esos pollos, ¿cómo es? Bueno, ¿recuerdan lo de las vacas locas? Sí. Las vacas locas se producía esa enfermedad porque dentro de las harinas de los piensos había producto de origen animal, restos de huesos y tal, que se le ponía en el pienso a herbívoros. Bueno, eso ya se prohibió en Europa, evidentemente, pero en países latinoamericanos y de otros sitios como en Asia todavía lo utilizan. Y muchos de esos pollos todavía están comiendo harina con parte de origen animal. O sea, son pollos caníbales. Madre mía, por Dios. Pero estas cosas que ignorábamos, Manuel, que no desconocíamos totalmente lo que estamos poniéndole en la mesa a nuestros hijos. Sí. También, ¿sabes? Que es que como usuarios nosotros apoyamos totalmente este tipo de reivindicaciones y todo lo que tú estás contando, Teo, porque no queremos darle eso a nuestros hijos, en realidad. Y luego otro problema fundamental y es la principal reivindicación que hacemos a las instituciones de aquí, de Canarias, es que aborden el problema que tenemos con el agua. Todos los problemas que nos estamos encontrando en Canarias, el de movilidad, ¿no? del caos circulatorio que tenemos, de los residuos, los vertidos al mar, los vertederos que están hasta arriba, ya no les cabe más, el tema ocupacional, que los alquileres están por las nubes, el agua, que es que ahora mismo estamos ya... Vamos a empezar crisis emergencia en el agua, crisis hídrica. Estamos en febrero. El Red Eléctrica ha dicho que Canarias está en emergencia energética también. Es decir, las infraestructuras de Canarias no están adaptadas a todos los que estamos aquí y a todos los que vienen. Ha crecido una velocidad tan grande a nivel urbanístico Canarias, pero las infraestructuras básicas no han crecido al mismo ritmo. Por lo tanto, nosotros le pedimos a los gobiernos que, primero, prioricen el tema de la agricultura, el abastecimiento a los agricultores, porque se le quita, como el verano pasado, se le quita agua a los agricultores para llevarla a las zonas urbanas, porque por ley es así, pero es que nos deja sin agua a los agricultores. Entonces, déjense de ir a Fitur
a pedir que vengan más y más y más y más cuando no tenemos ni agua garantizada. No tenemos ni las carreteras, ni solucionado la... Ni la sanidad. Ni nada. Es no. que no, vertiendo agua al mar, que nos estaban imponiendo multas en Europa de hace 10 años por los vertidos al mar, porque no somos capaces de depurar todo lo que generamos. Y así con la electricidad, con todo. Entonces, si en Canarias no tenemos la infraestructura creada, chicos, no sigan pidiendo que vengan más. Vamos a hacer un poquito más comedidos, vamos a resolver los problemas que tenemos internos y principalmente en el sector agrario el tema del agua es fundamental. Es Teo, que nos estamos viendo peor que el año pasado, que ya fue dramático. Estamos contigo, estamos con los agricultores por una cuestión muy sencilla, de justicia social, porque queremos proteger nuestro medio ambiente y porque además queremos proteger lo nuestro, y lo nuestro son ellos, que al final nos están demostrando que son capaces de sacrificarse, de salir a la calle, porque esa lucha es por nosotros, por los consumidores. Así que desde Mírame Televisión, nuestro agradecimiento, Teo. Gracias a ustedes, de verdad, como siempre. Pili, nos vamos. ¿Nos vamos? Yo me voy con sí. muchas cosas en la cabeza, porque este último tramo con Teo, gracias a los agricultores y ganaderos canarios, nos tiene que ayudar a reflexionar. Tenemos que hacerlo. Buen fin de semana. Bueno, buen resto de semana. Y uno, ya cuando llega el miércoles, dice, uff, ya más cerca del fin de semana que del comienzo. Bueno, pues continúen con Mírame Televisión y gracias por hacernos partícipes de su día a día.